Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir con el curso de Assembler utilizando el microcontrolador 16F628A. En esta ocasión vamos a hacer una suma, ¿sí? O vamos a utilizar la instrucción suma en Assembler. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar una constante al puerto A y el resultado de esta suma la vamos a visualizar en el puerto B. Eso quiere decir que vamos a configurar el puerto A como entrada digital y el puerto B como salida digital, ¿sí? No vamos a utilizar los pines RA6 y RA7 del puerto A debido a que aquí vamos a conectar el cristal externo de 4 MHz, ¿sí? Tampoco vamos a utilizar el pin RA5, pues vamos a conectar aquí el pulsador de reset, el cual va a provocar el reinicio de nuestro programa. Listo, dicho eso, yo voy a elegir mediante programación a la constante 100 como sumador del puerto A, ¿sí? Entonces vamos a tener en el puerto A 5 bits, ¿sí? Estos 5 bits como máximo me van a poder permitir tener el número 31 en decimal a la entrada, si es que yo pongo los 5 bits a nivel alto, ¿verdad? Entonces, si yo sumo este número de 5 bits que representa al número 31 en decimal más la constante 100, en decimal la salida debería mostrarme el número 131. Pero como estamos utilizando bits, la salida tiene que estar en binario. Entonces este número tiene que representar al número 131. Vamos a verificarlo con la calculadora. Entonces en binario escribimos el número 131 y su equivalente en decimal es en binario es el que tenemos aquí abajo, ¿sí? Donde vemos que los 8 bits, de los 8 bits, el bit más significativo se pone a 1 y los 2 bits menos significativos se ponen a 1 también. El resto de bits está a nivel bajo o 0. De la misma forma apreciamos que en el puerto B tenemos el bit más significativo a nivel alto y los bits menos significativos o los 2 bits menos significativos también a nivel alto. El resto de bits está a nivel bajo, ¿sí? De esa manera se está comprobando que la suma se ha realizado adecuadamente. Ahora, ¿qué tal si nosotros ponemos solo los 2 primeros bits del puerto A nivel alto? Recordemos que 11 en binario es igual a decir el número 3 en decimal, ¿verdad? Entonces, como la constante es 100, 100 más 3, 103. Y nos muestra estos bits encendidos a la salida del puerto B. Verifiquemos. Reiniciamos aquí y colocamos el número decimal 103. Y su equivalente en binario sería 0110 para el nivel superior. Verificamos 0110 efectivamente para el nivel superior y para el nivel inferior 0111. Comprobamos 0111, ¿sí? Entonces esta es la representación en binario del número 103. Volvamos a hacer una prueba. Si yo desactivo este bit, tendríamos a la entrada el primer bit a nivel alto, esto representa al número 1, ¿sí? 1 más 100 es 101. Entonces a la salida tenemos que obtener el número 101. Volvemos a la calculadora científica y colocamos en decimal el número 101, que en binario representa esta combinación de bits, que para el nivel superior sería 0110 y para el nivel inferior 0101. Verifiquemos para el nivel superior 0110 y para el nivel inferior 0101, ¿sí? Entonces efectivamente el resultado es el adecuado, ¿sí? De esa manera estamos comprobando que la programación está muy bien ejecutada. Ahora vamos a pasar al IDE de MPLAB X para ver la programación. Ya estamos aquí en el IDE de MPLAB X, donde tenemos la programación para la suma de una constante hacia el puerto A y obtener el resultado en el puerto B, ¿sí? Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar 5 bits del puerto A, como habíamos dicho, ¿sí? Desde el pin RA0 hasta el pin RA, aquí está mal escrito, RA4, ¿sí? Listo, el máximo valor generado por el puerto A utilizando estos 5 bits va a ser el número 31. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es 32, menos 1, 31. Recordemos que tenemos que incluir al número 0, ¿sí? Por eso el máximo valor que vamos a obtener en el puerto A o mostrar en el puerto A va a ser 31. Listo. Como el puerto B es de 8 bits, vamos a utilizar los 8 bits del puerto B como salida digital. El máximo valor mostrado será 2 a la 8, que es 256, menos 1, 255, perdón. Entonces, la constante que vamos a sumar al puerto A debe ser un número menor o igual a la resta de 255, que vendría a ser el máximo valor que podemos obtener en el puerto B, menos el máximo valor que podemos obtener en el puerto A, que es 31. Entonces, 255 menos 31 nos da igual a 224. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la máxima constante que nosotros vamos a poder sumar al puerto A para obtener el resultado en el puerto B. Para no llevar acarreos, recordemos que los registros del microcontrolador 16F628 son de 8 bits. Pero podemos elegir cualquier otra constante que sea menor a este número, ¿sí? En este caso vamos a elegir la constante 100. Perfecto. Para hacer la suma de los bits del puerto A más la constante tenemos que utilizar un registro. En este caso vamos a utilizar este registro, el registro addlw, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este registro? Este registro lo que hace es sumar un valor literal, que puede ser cualquier valor menor a 8 bits, o sea menor a 255, más el valor del registro W, que es el registro de trabajo con el cual cuenta nuestro microcontrolador, ¿sí? Y el resultado de esta suma la va a almacenar en el registro W, ¿sí? Bueno, dicho eso, ya empezamos con la programación. Teníamos que configurar los bits que operan al microcontrolador 16F628A. Para eso utilizamos la instrucción --config, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar con un cristal externo de 4 MHz, voy a trabajar con el Power Up Timer, no voy a trabajar con el Watchdog Timer y voy a activar el Master Clear. Recordemos que el pin Master Clear está asociado al bit RA5. Ni tampoco le voy a poner protección al código de mi programación, ¿sí? Listo. Dicho eso, lo primero que tenemos que hacer es tipear la instrucción LIST. Con la instrucción LIST yo voy a configurar qué microcontrolador es el que voy a utilizar. En este caso el 16F628A. Seguidamente con la instrucción include tengo que verificar qué registros son con los que cuenta este microcontrolador, el 16F628A, ¿sí? Luego, y esta instrucción es la que vamos a conocer hoy, es la instrucción EQ. Esta instrucción EQ me permite crear o generar constantes, ¿sí? Entonces, la sintaxis es la siguiente. A la izquierda de la palabra EQ yo voy a poner o tipear el nombre de la constante que voy a utilizar, y a la derecha de la palabra EQ su valor. En este caso nosotros vamos a utilizar el valor de 100 para sumarlo al puerto A, ¿sí? Entonces, mi constante se va a llamar constante y su valor va a ser de 100 en decimal. Esta es la manera de colocar un número decimal en Assembler. Primero se pone la D y entre comillas el valor decimal que queremos, ¿sí? Entonces, mi constante va a tener el valor de 100 en decimal. Ya conocemos esta instrucción ORG, que es donde se va a inicializar el programa, ¿sí? ¿En qué dirección? En la dirección 0. Luego, con la etiqueta inicio, vamos a dar arranque a la configuración de nuestros bits o de nuestros puertos para elegirlos como entradas y como salidas. Ya habíamos visto esta parte en el video anterior, en el cual vamos a configurar el puerto A como entrada y el puerto B como salida, ¿sí? Es lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el puerto A, y esto lo hacemos con la instrucción clear file. Seguidamente teníamos que poner los 3 bits menos significativos del registro CMCON a nivel alto. ¿Para qué? Para poder desactivar los comparadores de voltaje que están asociados al puerto A, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos la instrucción MOVLW, que cargaba un literal o un valor literal al registro W, en este caso esta combinación de bits, ¿sí? Entonces esta combinación de bits ya está cargada en el registro W. Ahora yo voy a cargar este valor al registro CMCON, que lo tengo que utilizar para deshabilitar los comparadores de voltaje. Con la instrucción MOVWF voy a mover el valor del registro W hacia el registro CMCON, y de esa manera ya he deshabilitado los comparadores de voltaje. Seguidamente tenemos que configurar los bits del registro status, ¿sí? Habíamos dicho que con el bit IPR yo puedo trabajar con los bancos 2 y 3 o con los bancos 0 y 1. Recordemos que nosotros vamos a editar los registros TRIS y los registros PORT. Los registros TRIS servían para configurar las entradas y salidas, mientras que los registros PORT son por donde yo voy a conseguir los bits y voy a mostrar los bits como entradas o como salidas, ¿sí? Entonces, con el bit IRP yo voy a trabajar o bien con el banco 2 y el banco 3, o bien con el banco 0 y el banco 1. En mi caso yo quiero trabajar con el banco 0 y con el banco 1, porque habíamos dicho que aquí están los registros PORT y los registros TRIS. Entonces voy a poner a 0 el bit IRP del registro status. Para eso utilizábamos la instrucción bit clear file, ¿sí? Y de esa manera ya hemos puesto a 0, como tenemos aquí en los comentarios, el bit IRP del registro status, y nos permite trabajar con los bancos 0 y 1. Seguidamente tenemos que entrar al banco 1, porque en el banco 1 se encuentran los registros TRIS. Para eso, para entrar al banco 1 tenemos que poner el bit RP1 a nivel bajo, ¿sí? Y el bit RP0 a nivel alto, ¿sí? Eso lo conseguíamos con estas dos instrucciones. Con el bit clear file yo pongo un bit a nivel bajo, y con la instrucción bit set file pongo ese bit a nivel alto, ¿sí? Entonces voy a poner a nivel bajo el bit RP1 del registro status, y con esta instrucción voy a poner en alto el registro el bit RP0 del registro status, ¿sí? Bueno, si no me están entendiendo, igual les estoy dejando los comentarios para que ustedes puedan analizar de manera más adecuada la programación. Seguimos. Una vez puesto a 0 el bit RP1 y a 1 el bit RP0 del registro status, ya puedo ingresar al banco 1. Entonces, en el banco 1 voy a poner los 5 bits menos significativos del registro TRIS-A a nivel alto para configurarlos como entrada. Lo que tenemos que hacer para esto es utilizar la instrucción MOVLW para cargar este valor binario en el registro W, y después mover ese valor del registro W hacia el registro TRIS-A. Eso lo lográbamos mediante la instrucción MOVFW, ¿sí? Luego vamos a borrar el registro TRIS-B. Eso quiere decir que los 8 bits del registro TRIS-B van a estar a nivel bajo, y de esa manera logramos configurar el puerto B como salida y el puerto A como entrada, ¿sí? Seguidamente tenemos que regresar al banco 0. Eso lo vamos a conseguir con el registro status y sus bits RP1 y RP0. Entonces, para entrar al banco 0 teníamos que poner a 0 los 2 bits. Pero nuestro bit RP1 ya está en 0, el único que está en 1 es el bit RP0. Entonces, con la instrucción bit clear file vamos a poner a 0 el bit RP0 del registro status, y de esa manera regresamos al banco 0. Seguidamente vamos a limpiar los bits del puerto B con la instrucción clear file. De esa manera estamos poniendo a nivel bajo los 8 bits del puerto B. Sí, y también vamos a limpiar el registro W con la instrucción clear file. Listo. Ahora viene la parte más importante de este video, que es cómo configurar o cómo hacer la suma del puerto A más una constante y mostrar el resultado en el puerto B. Sí, vamos a utilizar la etiqueta ciclo. Y lo primero que vamos a hacer es cargar el valor del puerto A, o del valor que se está mostrando en el puerto A, al registro W. Eso lo hacemos con la instrucción MOVF. ¿Sí? Una vez cargado el valor de bits del puerto A en el registro W, vamos a sumarle al registro W una constante, ¿sí? Recordemos que nuestra constante que habíamos declarado al inicio del programa tenía el valor de 100. y teníamos que utilizar la instrucción add literal w, ¿sí? Que así esta instrucción sumaba un valor literal al registro w y el resultado lo almacenaba en el registro w. En este caso nuestro valor literal va a ser constante, pero constante vale 100. Entonces el valor del puerto A más 100 se va a almacenar en el registro w, ¿sí? Entonces el valor o el registro W ya tiene almacenado el valor de la suma, ¿sí? Entonces lo que queda hacer es mover el valor del registro W hacia el registro port B. Eso lo logramos con la instrucción MOVWF, ¿sí? Y de esa manera vamos a cargar el resultado en el puerto B. Luego con la instrucción GOTO vamos a regresar a la etiqueta ciclo, y si en ese momento yo vuelvo a generar una nueva combinación de bits a la entrada del puerto A, lo que vamos a hacer es reiniciar el ciclo y esa nueva combinación de bits la vamos a cargar al puerto B. Seguidamente vamos a sumarle el número constante que era 100 al registro W, perdón, no al puerto B, ¿sí? A ver, les explico otra vez esta parte. Entonces inicialmente yo voy a mover el valor del puerto A hacia el registro W, ¿sí? Seguidamente voy a sumar la constante al registro W y el resultado lo voy a almacenar en el registro W. Seguidamente el valor del registro W va a ser cargado al puerto B para poder apreciar en bits la suma del registro W que está cargado con la entrada del puerto A más la constante, que para nuestro caso es 100. Después de eso volvemos al ciclo y así se repite infinidad de veces, ¿sí? Eso sería todo en cuanto a la programación. Si regresamos a Proteus, vamos a poner ahora otra combinación de bits. A ver, si ahora apagamos todos los bits de la entrada, a la salida tendríamos el número 100, ¿sí? Que debe estar representado por esta combinación de bits, ya que 0 más 100 es 100. Si volvemos a la calculadora y en decimal colocamos el número 100, apreciamos que la combinación de sus nívols es la siguiente. Para el nívol superior es 0110, mientras que para el nívol inferior es 0100. Verifiquemos: nívol superior 0110, nívol inferior 0100, ¿sí? Entonces la suma es adecuada. Ahora hagamos un intercalado de bits, ¿sí? En decimal este bit es igual a, a ver, si me voy a binario y coloco la combinación 10101, en binario este número está representado como 21. Y 100 más 21 es 121. ¿Sí? Entonces vamos a reiniciar esto y en decimal colocamos 121. Y esto nos da la combinación de bits 0111 para el nivel superior, 0111 para el nivel superior, mientras que para el nivel inferior es 1001. Esta es la representación en binario del número 121, y con eso estamos comprobando de que la suma se ha hecho de manera adecuada. Bueno, espero que este video les haya ayudado. No se olviden de darle like, suscribirse y dejar un comentario. Muchas gracias.